Nadie entiende mi dolor, pero por este medio le digo que mi hijo no es un ladrón. Nunca robó, porque mi familia se la dio todo, y mi papá. Y los chivatos lo saben, que nosotros sí vivimos bien. Que yo no tengo de nada, porque yo soy una loca. Mi hijo no es ningún ladrón ni ninguna banda. Si hubiera tenido banda, no hubiera quedado ningún ratón de eso ahí atrás, porque a todos los tiroteamos. Nosotros somos gente seria y de familia. Lo que pasa es que quieren tapar. Quieren tapar como todos los muertos que hay aquí en el barrio. Quieren tapar la misma sinvergüenza de los que tienen poder. Y si a mí me pasa algo en mi familia, todo el mundo sabe quién es, que es Gambao. Gambao. Y ahí dile, Gambao, a tu gente, que te saquen de esa ratonera. Cristian, me ponga la imagen breve, porque tampoco le voy a dar mucha fama, del nombre de este canal. 30 segundos, coloques, 2 segundos de ese canal. Canal que se llama República Rebelde Media. No sé de quién es. 300 y pico de seguidores, parece que. Pero cuando usted entra a ver los videos. Y él colgó un video donde habla de esta tragedia. Y escuchen, y principalmente Juan, que conoce el punto, me va a decir. Miren. Él habla ahí, en ese video, de que el jovencito, que ahora le voy a mandar el video a Cristian, es porque yo vengo con el comentario. Yo conozco la madre del jovencito. Él menciona que Joan Perry, que le dicen la Perry, que Juan lo conoce, era de que parte del buen tramado entre los que se tirotearon. Lo primero, que eso es falso. Eso es falso. El chito no era, pero tampoco era de ese grupo, de esa gente. Muchacho inquieto del barrio, pero no se le puede decir nada de eso. ¿Ya ven? Segundo dice, que la joven Lisbeth, póngame la foto de la joven Lisbeth, que tiene el vestido rosado, que vivía en la calle 7 del Ejido, prácticamente detrás de mi casa, prácticamente, yo vivo a las 9 en las 7, queda prácticamente, si yo tuviera patio, quedara en el patio mío, prácticamente. Oiga lo que dice, oiga esto, socio, oiga, Pachá, usted que tiene datos de eso. Que esa joven andaba y que conocía muy bien a Gambao. Que es uno de los que acusan. ¡Oiga eso! ¡Oiga eso! Y que ella era parte también de lo que andaba con Perry y el Gambao. Y el otro que acusan de tiroteo. Escuchen. Hermano, ¿usted sabe lo que usted... Ese cadáver está en freezer... De esa joven de Lisbeth, no ha sido enterrado, esperando a la abuela que está en Aruba, que pidió que no sea enterrado, y hoy lo sacaron de la casa, en la calle 7, del Ejido, a un freezer, a esperar a la abuela, y la familia se topa con esto diciendo, una joven, que el único pecado de ella era ser alegre. ¡Ser alegre! Porque ni siquiera pueden decir que la muchachita era menina. Joven, como todos los que estaban ahí, le gustaba el teteo. Pero peor aún, póngame la foto de Andy. Que Andy, junto con Lisbeth, andaba para arriba y para abajo con lo del tiroteo. Santo Dios. El que conoció a ese muchacho, ese que está ahí en pantalla, sabe que ese muchacho, que desde niño tenía su preferencia, desde niño, todo el que lo conoció desde niño, sabe que lo único que hacía era gozarse la vida. Ese fue su único pecado, ser joven y alegre. Y usted está embarrando la memoria de esa gente. Hermano, yo se lo puedo decir porque yo conozco a las personas a las que usted ni siquiera sabe los nombres de esa gente. Y está hablando que esos muchachos conocían a los del Rebú. Usted sabe lo que usted juega con la memoria y principalmente el dolor de esa familia. Señores, hay que vivir. En el Ejido de la Yagüita, usted va como se siente la tensión.
cómo se siente la tristeza. Porque no estamos hablando. Ustedes saben, todos los que están aquí, ya para darle entrada a ustedes, que hace meses habíamos denunciado que habían matado a uno, que habían matado a otro, con tiroteo y para Chávez me llamaba. ¿Qué es lo que pasa con el ejido? Y eran entre ellos que se estaban matando. Y yo dije en la casa vieja, ¿usted se acuerda? Mientras están matando entre ellos. Está todo bien. No hay problema. Y dije allá, ¿usted se recuerda? El problema será cuando maten inocentes. Velo ahí. Velo ahí. Y así mismo salió. Velo ahí. Pero con relación al tipo del canal ese, él dice... ¿Usted lo llevó? No, yo lo he visto ese canal, porque me mandan los familiares de la muchacha que mataron, de la patrona, que hay un tío de ella que vive aquí cerca de este canal. Me dijo, ¿tú conoces a ese tipo? Porque ahí está hablando cosas y... Pero eso es fácil, ese canal se cierra fácil. Nada más que mandarle... Pero mismo lo cerran y mismo no tienen nada. Nada más que mandarle 10 notificaciones y ya lo cierran. Ya. Eso es todo. Eso es increíble, señor. Datos. Increíble. Póngame ya para despedir en mi comentario que entren los muchachos. No, y que ese niño... Andy. Se graduaba ahora. ¿Se graduaba de ingeniero? Ingeniero. Ingeniero. Yo diciendo que conocía, que no, sabía todo lo que estaba moviendo. Hay nadie de los que estaban ahí. Ninguno incluso, de los muertos andaba en vainas raras. Ahora, incluso, hay un joven muerto que nadie sabe de dónde era. Dicen que de Bellavista, dicen que de El Hoyo, dicen que de Cigüelito. Nadie sabe quién, dónde se enterró. Nadie ha investigado. Y si está muerto, porque está ahí en el listado. Sí. Y está en las fotos, un blanquito, el 24 años. Pero nadie sabe dónde era. Vamos a ver la madre de Joan, que decían Perry, lo que dice. Un video que me lo acaban de mandar ahora. Me dijeron, hazme el favor, difunde eso, porque mi hijo no era ningún ladrón y no tenía nada que ver. Pero que Joan era un niño también. Un niño de 19 años. Dale, Cristian. Buenas tardes, la gente de Facebook. Nadie entiende mi dolor, pero por este medio le digo que mi hijo no es un ladrón. Nunca robó, porque mi familia se la dio todo. Y mi papá. Y los chivatos lo saben. Que nosotros sí vivimos bien. Que yo no tengo de nada porque yo soy una loca. Mi hijo no es ningún ladrón ni ninguna banda. Si hubiera tenido banda, no hubiera quedado ningún ratón de eso ahí atrás, porque a todos los tiroteamos. Nosotros somos gente seria y de familia. Lo que pasa es que quieren tapar. Quieren tapar como todos los muertos que hay aquí en el barrio. Quieren tapar la misma sinvergüenza de los que tienen poder. Y si a mí me pasa algo en mi familia, todo el mundo sabe quién es, que es Gambao. Gambao. Y ahí dile, Gambao, a tu gente, que te saquen de esa ratonera.